Hola a todos y todas, bienvenidos a unos nuevos encuentros virtuales educativos. Como siempre, agradecer a Paula Gavison, la supervisora, por este espacio, a la directora del área, Jacqueline Sichero, que también nos permite brindar estos encuentros a ustedes. Y bueno, como siempre, espero que les sea de ayuda. El tema que hoy nos reúne son las declaraciones juradas en línea que tanto dolores de cabeza pueden traernos. Bueno, trataremos de sacar las mayores dudas y de poder avanzar con esto para poder realizar nuestras declaraciones juradas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la dirección de las declaraciones en línea, donde encontraremos esta pantalla. Esta es la dirección, ¿sí? La voy a dejar en la descripción del video. Una vez que ingresamos, tenemos que usar, hay una opción donde nos va a elegir para que utilicemos nuestra cuenta web. Debemos seguir ese camino, que es el que voy a hacer yo, para acceder. Les recomiendo que antes de, si lo pueden hacer en este paso, y si no, previo a comenzar todo esto, carguen su mail de institucional, ¿sí? La arroba web, en su navegador, en sus cuentas de Gmail. Una vez que avanzamos a esta página, vamos a iniciar nuestra declaración jurada. La otra opción tenemos para ver las declaraciones juradas que ya creamos. Bien. En este campo iremos llenando las opciones que nos pidan. Recuerden que las opciones con asterisco rojo son obligatorias y llenaremos nuestros datos personales y nuestro domicilio constituido en CABA y domicilio real. ¿Por qué? Bueno, el constituido en CABA es un domicilio que debemos dar y acá en este signito de pregunta nos explica por qué es que debemos colocarlo. Y luego utilizaremos o colocaremos el domicilio real. Debe ser un domicilio lo más cercano a uno posible. Si ambos domicilios son el mismo, bueno, tildaremos la opción que aquí indica y no hace falta llenar la segunda parte, digamos. Contestaremos las preguntas, las afirmaciones o negaciones del final y guardaremos estos pasos. Una vez que terminamos, como dije, ponemos guardar y aceptamos que los datos ingresados son correctos. Bien, aquí empezar o comenzar, mejor dicho, con la carga de la declaración jurada. No tenemos ningún dato hasta que no continuemos con la carga. Por una cuestión de seguridad, no, digamos, se van a mostrar arriba los datos personales dados para la creación, digamos, de la declaración jurada, van a aparecer todos los datos. Si yo quiero, puedo editar algún dato en este punto. Y acá es donde comienza, digamos. Esta está abajo de la página siguiente, digamos, está en la parte de abajo. Vamos a ir a la opción de agregar módulos, horas y cargos a la declaración jurada. En esta página que comienza la carga de los establecimientos donde uno trabaja, nos van a aparecer algunas sugerencias de acuerdo a lo que ya está cargado. Entonces nosotros podemos directamente aprovechar estos datos y agregar a la declaración jurada este cargo. Y así lo haremos con todos aquellos que estén enlistados. Voy a agregar este. Bien, una vez que presionamos ese botón, vamos a colocar una mayor, digamos, cantidad de datos sobre el cargo que estamos declarando. Esto, recuerden que no hay obligatoriedad, digamos, en la carga de toda la información, porque es muy específico dependiendo qué estemos declarando. Es decir, si tenemos la información con respecto al plan en el que el cargo se desarrolla, el tramo. Por ejemplo, en este caso es para nivel superior. Lo llenamos. Si el cargo, digamos,
Si la información ya está plasmada y lo que es importante, digamos, y la información que tenemos, de acuerdo al dato que nos está pidiendo, si la información la tenemos, la llenamos. Si no, la dejamos vacía o consultamos con algún, digamos, superior para saber esta información, ¿sí? Pero está bien especificado acá, digamos, para qué es que se necesita, ¿no? Para el nivel secundario, en este caso, formación técnica profesional, o sea, en qué año estamos, en qué año de división dictamos la clase. Porque, bueno, el cargo también se caracteriza por tener esa información, ¿no? Pero si no hay, digamos, cuestiones que hay cuestiones que no tenemos o que no nos corresponden, no las llenamos. Sí, digamos, hay datos que ya están, son importantes, como el cargo, y la fecha de comienzo. Esto, digamos, ven, ya está cargado. Entonces, procedemos a llenar estos campos y en el caso de que este ca campo, digamos, que este cargo lo tengamos licenciado, lo vamos a elegir de esta lista. Y si fuese otro de los motivos que están acá, podemos seleccionar y colocar el motivo. Por último, este es obligatorio, si es esta la prestación que motiva la generación de la declaración jurada. Es decir, si yo estoy, si es el único cargo, bueno, le pongo que sí. Si estoy ingresando, digamos, a un nuevo cargo, estoy ingresando a un nuevo cargo, pongo que sí. Si no, yo creo que deben elegir una, la de mayor carga horaria, ponerle que sí. ¿Sí? Una tiene que estar declarada como la motivación de la generación de la declaración jurada. Bien, ponemos que sí. Bueno, llenamos los campos y agregamos la prestación. Una vez que agregamos la prestación, lo que vamos a hacer es justamente cargar los horarios. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí, en esta parte, los días y horarios en el que vamos o asistimos o en el que estamos declarados, digamos, en el que tenemos el horario, básicamente. Entonces, marcamos los días y ponemos el horario. Si los horarios coinciden, marcamos más de un día. Si no, declararemos individualmente cada día con el horario que corresponda. Una vez cargado, ese horario, es decir, si vamos los lunes de 1 a 4 y los martes de 3 a 5, lo tenemos que hacer en dos cargas distintas. En la primera que llenamos, ponemos cargar horarios a la prestación y se cargarán ese horario. Y una vez que terminemos con todo el horario del cargo, ponemos finalizar la carga de horarios. Una vez cargado el horario, a modo de ejemplo, coloqué lo siguiente, entonces tenemos acá representado la carga del horario, digamos. Y si alguna está incorrecta, la podemos borrar desde este botón. A medida que carguemos la información, más adelante veremos cómo en la misma aplicación nos muestra si hay superposición horaria. Es decir, si un cargo está a la misma hora que otro, donde lo podremos corregir a partir del botón borrado. Bueno, una vez que carguemos, digamos, cada horario, se va a empezar a representar en una especie de almanaque o de semana, de almanaque semanal, ¿no? Donde podemos modificar este horario, editar, digamos, editar los datos que colocamos o quitamos, ¿sí? Y luego deberemos continuar con la carga de módulos, horas y cargos. Una vez que terminamos con la carga del primer cargo, continuamos con el resto. En el caso de que el cargo docente no haya estado en la lista, lo generamos por acá.
Bueno, verán que es similar al formulario que estábamos cargando anteriormente, solo que acá llenaremos con los datos que hagan falta, como dije antes, y guardaremos el cargo no encontrado. Este cargo vale decir que es dentro del ámbito digamos, de la gestión pública, dentro del gobierno de la ciudad, digamos, ¿no? Esos son los cargos que hay que poner aquí. Para la segunda opción, digamos, cargo docente de otra jurisdicción, lo que tenemos que hacer es cargar aquí los que son de gestión privada o los que son de otra provincia. En nuestro caso, la mayoría, si no somos de capital, somos de la provincia de Buenos Aires y si no, de donde tengan otro cargo. Aquí pondremos también la opción de un cargo de educación superior, es decir, de universidad, un cargo universitario. Llenaremos la información, como en el otro caso, y agregaremos la prestación. Bien, por último, declararemos otras tareas en el ámbito del gobierno de la ciudad, en el caso de ser una contratación en particular. Y el último caso es alguna otra tarea no oficial, es decir, otra tarea que estemos realizando fuera de lo que es el ámbito escolar o el ámbito de la educación, vamos a decir. Bueno, una vez que terminemos con la carga de todos nuestros cargos, confirmamos la declaración. No la podemos hacer modificada y en el caso de querer modificarla, vamos a tener que hacer otra nueva declaración jurada, donde reemplazará a la que hicimos anteriormente, ¿sí? Una vez que está confirmada, generamos el PDF y tenemos nuestra declaración jurada terminada. Bien, con nuestros cargos, bien. Esta declaración, una vez que la tenemos, bueno, la imprimimos, la firmamos y la entregamos a quien corresponda. O bueno, hablarán con sus autoridades para ver cómo proseguir. La idea es que esto pueda sacar sus dudas, pueda acompañarlos en el proceso de creación de su declaración jurada. Recuerden que cualquier duda o consulta del cargo que están colocando, consúltenlos con su superior, consúltenlo en las escuelas, para ver si, para que toda la carga de información sea correcta. Aquí les muestro la parte donde bien, podemos generar una nueva declaración, digamos, que superpondrá a la siguiente, a la que estaba debajo, mejor dicho, a la que hicimos anteriormente. En esta carga, justamente las prestaciones que ya ingresamos estarán ya guardadas, es decir, esto es para agregar nuevos cargos o modificar alguno que ya tengamos. Bueno, gracias a todos y a todas por participar. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, nos encontraremos en el próximo encuentro en las siguientes semanas. Hasta la próxima y muchas gracias.